grandes compositores. Thomas, ¿qué escogería él como mensaje de la humanidad a las civilizaciones del espacio exterior? Contestó: yo enviaría las obras completas de Johann Sebastian Bach. Pero eso sería un alarde. Johann Sebastian Bach, 1685. 1750. There is no music of... No hay música con mayor profundidad emocional que esta. Emoción del orden más alto. La música puede ser intelectualmente compleja y además completamente misteriosa y conmovedora emocionalmente. Si no hubiera habido un Bach, probablemente la historia de la música no sería la que conocemos. No habría habido Mozart tal como lo conocemos. No habría habido Beethoven tal como lo conocemos. No habría habido la era romántica tal como la conocemos. Cada periodo de la música ha seguido en cierta medida la forma y el ejemplo de Bach. No puedo imaginar el mundo sin la música de Bach. Es demasiado importante. Cuando Johann Sebastian Bach murió en 1750, fue más recordado como organista y virtuoso del teclado que como compositor. Casi 100 años después de su muerte, la difusión de su obra se limitaba a eruditos y músicos profesionales. Pero hoy en día, la obra de Bach y la profundidad de su influencia son reconocidos como una de las cumbres de la historia de la música. Bach creía que el objetivo y la razón de ser de la música eran alabar la gloria de Dios a través de la recreación de la mente. Su música sacra y secular representa la culminación de la era barroca y el principio de la modernidad en música. Es quizás el acompañamiento musical más popular en la cultura occidental para los rituales cristianos de nacimiento, matrimonio y muerte. Nació en Eisenach, en la región alemana de Turingia, en 1685, el menor de 8 hermanos. En aquel momento, Turingia consistía en una serie de pequeños estados, ducados, principados y ciudades libres. Los gobernantes locales hacían alarde de las orquestas de sus cortes y cada ciudad tenía funcionarios dedicados a la música. Los estilos musicales italianos, franceses, alemanes, polacos e ingleses podían escucharse desde Dresden a Erfurt. El propio Bach venía de una familia sumamente musical, quizás la familia de músicos alemanes más importante de los siglos XVII y XVIII. Es un hecho que la familia entera tocaba y componía en conjunto. Esta es una de sus primeras piezas, Capriccio por la partida de un hermano querido.
que fue escrita cuando uno de los hermanos de Bach, según creemos, puede haber ido a luchar con el ejército en Suecia. Es una pieza muy simple, pero que deleita, con resonancias de corno de caza. Se puede decir que tiene un estilo armónico muy, muy simple. El padre de Bach, Johann Ambrosius, era trompetista y violinista empleado por el ayuntamiento y la corte ducal de Eisenach, mientras que sus tíos y hermanos trabajaban como clavecinistas, organistas y músicos de cámara en toda Turingia y la vecina Sajonia. La familia hacía reuniones y galas musicales tanto en sus casas como en la iglesia de San Jorge, durante las cuales Bach recibió una educación musical formidable. Este es uno de los pocos fragmentos que se remontan a la época de Bach, que todavía podemos ver hoy. Es el lugar donde fue bautizado. Dos días después de su nacimiento, el 23 de marzo de 1685, sus padres Elisabeth y Ambrosius Bach estaban junto a esta pila, y también su padrino Sebastian Nagel, quien dio su nombre a Sebastian Bach y lo cargó sobre la pila. Este lugar también nos recuerda su fe luterana, y también la tradición musical de la iglesia luterana, porque la música se volvió un elemento muy esencial del servicio del culto en la tradición luterana. Eisenach estaba en el corazón de la Europa reformista. En 1521, Martín Lutero huyó de las autoridades católicas y se escondió aquí, en el castillo de Wartburg, donde tradujo la Biblia al alemán y escribió algunos de sus más célebres himnos. Lutero no solo fue el fundador y guía espiritual de la Reforma, sino un hombre cuya poesía y composiciones musicales tuvieron una influencia profunda en Bach a través de su vida. Bach hizo notas en los márgenes de su propia copia de la Biblia luterana, observando aquí que, donde hay música devota, Dios, con su gracia, siempre está presente. La seguridad familiar de Bach llegó a un súbito fin en 1694 con la muerte de su madre, y en 1695 con la de su padre. Desde ese momento, Bach quedó por su cuenta. Perdió a sus padres a los 10 años, y pienso que ese trauma, esa experiencia dramática, formó su perspectiva del mundo por el resto de su vida. Se sentía abandonado. Sentía que el mundo era un lugar engañoso, poco fiable. Esto concordaba muy bien con su convicción religiosa de luterano, que predica la misma actitud hacia el mundo. Podemos interpretar que lo que hizo con su música fue, en cierto sentido, crear su propio mundo mejor, un mundo perfecto. En cierto sentido, él mismo va a volverse un creador. Tras la muerte de sus padres, Bach fue hospedado por su hermano mayor, Johann Christoph, organista que le dio sus primeras lecciones formales de teclado. Su fina voz de cantante le valió una beca para una escuela de muchachos pobres en Lüneburg. Con solo 18 años, consiguió su primer cargo oficial como organista de Neukirche en Arnstadt. En Arnstadt, Bach se empeñó en desarrollar sus habilidades como virtuoso del teclado. A los 20 años pidió licencia para ausentarse un mes y viajó 320 kilómetros para estudiar y tocar con el organista danés Dietrich Buxtehude en Lübeck. La técnica, expresividad y sentido dramático de las composiciones de Buxtehude tuvieron una influencia considerable en el joven Bach. En el estilo para la generación anterior a Bach, cuando los intérpretes del teclado iniciaron su existencia, uno de los efectos buscados era la emoción, la sorpresa. La gente se quedaba mirando a los pies del organista diciendo, ¿cómo puede alguien tocar tan rápido? Bach se quedó con Buxtehude durante un tiempo 4 veces mayor que el autorizado.
Cuando volvió a Arnstadt, sus patronos estaban furiosos. Se quejaron de que Bach era voluntarioso y terco, de que había ido a la bodega de vinos durante un sermón y que se había visto innecesariamente envuelto en un combate a espada con un estudiante a quien acusó de tocar el fagot como una cabra. También censuraron a Bach por invitar a una extraña joven al coro. Casi seguramente se trataba de su prima, María Bárbara, con quien se casó en la pequeña iglesia de Dornheim el 17 de octubre de 1707. María Bárbara comenzaron su vida de casados en Milhausen, 32 kilómetros al norte de Eisenach. Aquí, a los 22 años, Bach escribió sus primeras cantatas, Aus der Tiefen y Actus Tragicus. Pero se quejaba de la falta de presentaciones regulares de música sacra los domingos y encontraba difícil trabajar con el pastor Adolf Fröne, quien prefería en su iglesia música simple y sin adornos. Apenas un año después, Bach salió de Milhausen para hacerse organista y músico de cámara en la orquesta de la corte del duque Guillermo Ernesto de Weimar. El duque era devoto de las artes y en su corte Bach pudo entrar en contacto más estrecho con la música internacional, particularmente después de una visita de Guillermo a Ámsterdam en 1713, cuando trajo una serie de partituras de un compositor cuyo estilo tendría una influencia dramática en Bach, entonces de 28 años. Antonio Vivaldi. Lo que Vivaldi le enseñó era muy importante. Bach aprendió cómo empezar una pieza dramáticamente y de hecho uno de los problemas de Vivaldi es que empieza muy dramáticamente, pero no maneja muy bien la música después de eso. Pero Bach, que tenía un sentido maravilloso de continuidad y síntesis, tuvo que conocer a Vivaldi para aprender cómo comenzar una pieza con mucho dramatismo, con un tema muy característico, y estos temas los encontramos después en Bach. Cosas por el estilo, es decir, un principio maravilloso con una especie de adorno dramático. Él tomó eso de la música italiana. Con Bach, el barroco alcanzó su clímax musical. Su complejo tejido de diferentes temas musicales es el más fino ejemplo de contrapunto en la música occidental. Bach era básicamente un compositor de contrapunto. La textura del contrapunto es, digamos, la de un tapiz compuesto de toda clase de hilos de colores diferentes. Por eso cada hilo individual tiene su propia belleza, su propia independencia, tiene su propia razón de ser. Pero si los tejemos todos juntos, hacen un todo glorioso y maravilloso, el tapiz del contrapunto. Él cambió las reglas, encontró nuevas áreas, desarrolló una fantástica estructura. Los acordes, las armonías son muy ricas. Eso también es muy importante en la música de Bach, porque si tomamos la coral número uno, por ejemplo, tenemos casi una armonía cada medio compás. Son siete armonías con 12 notas. Es algo muy rico. De Weimar, Bach compuso fugas para órgano, música de cámara, suites orquestales y cantatas. Escribió música eclesiástica y también para entretenimiento del príncipe. Las mismas melodías y ritmos de bailes populares aparecen en sus obras más refinadas y devotas.
En 1717, a los 32 años, se mudó a la corte de Köthen como director musical. Aquí Bach compuso principalmente música de cámara y orquestal. Más tarde describió los años en Köthen como los más felices de su vida. Fue aquí donde revolucionó el desarrollo de la música para teclado al componer el clave Bien Templado, una colección de 24 preludios y fugas escrita, como él inscribió en la portada, para el aprovechamiento de la juventud musical deseosa de aprendizaje. El clave Bien Templado fue escrito en respuesta a un cambio en afinación. Lo que ocurrió fue que hasta entonces el teclado se afinaba precisamente en terceras y quintas, lo cual era maravilloso con tal de que tocáramos una serie muy limitada de claves. Y por eso, si analizamos las primeras obras de William Byrd, por ejemplo, la mayoría parecen estar en do mayor, lo cual compensan con variaciones fantásticas. Pero luego vino la afinación bien templada, que era esencialmente un compromiso. Se afinaba en octavas, y entre las octavas dividiríamos en 12 semitonos, de modo que nada era precisamente exacto, pero se podía tocar en todas las claves por primera vez. Entonces Bach ideó un esquema increíblemente ambicioso de escribir preludios y fugas en todas las claves, algo que creo nunca se había hecho antes, y significaba que en lugar de escribir únicamente en do mayor o do menor, sol mayor o sol menor, podíamos escribir en claves tan oscuras como mi bemol menor o si bemol menor. Era algo novedoso, por eso empezó el primer libro con el preludio en do mayor. ¿Así? Y luego, pasó de ahí a do menor. Y tendríamos esto. Luego pasaba a una clave realmente nueva, como do sostenido mayor. Así. Y así vamos paso a paso, otra y otra, escribiendo fugas en todas las claves. Los bajos de Bach son fantásticos. Si tomamos el aire sobre la cuerda de sol, que es muy simple, pero es como jazz, porque hay un bajo que sube y baja y además un bajo cantado. No es solo el bajo que toca las notas graves, esto es canto. Si olvidamos el tema del aire sobre la cuerda de sol, nos queda el bajo, nos queda... Y sigue. Nunca se detiene, siempre continúa. Y esa es una particularidad de la música de Bach. No hay una parte que no sea interesante en sí misma, aunque simplemente toque esto. Sin el tema, es interesante. Todo tiene valor. Y así sucesivamente. No había realmente mucha diferencia en ese tiempo entre intérprete y compositor. Todo el que interpretaba componía. Y a Bach, esta música le enseñó a componer y le mostró las posibilidades que había. Y fue de ese modo realmente cómo se usó hasta un siglo después de su muerte. Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Weber, Liszt, todos ellos aprendieron a componer tocando a Bach en el piano. De 1720, cuando tenía 35 años, Bach acompañó al príncipe Leopoldo a Karlsbad, dejando a su esposa a cargo de los 4 hijos que le quedaban. Cuando volvió en julio, supo que María Bárbara se había enfermado y fallecido, posiblemente como resultado de su séptimo embarazo, y ya estaba sepultada. Se enteró de la noticia cuando entró a su casa. Ella tenía 35 años. Vi
Viudo y con cuatro niños, Bach no podía vivir mucho tiempo solo. El año siguiente, el 3 de diciembre de 1721, se casó con Ana Magdalena Wilken, hija de un trompetista de la corte y renombrada soprano. El matrimonio fue un éxito sentimental y musicalmente, y duró 29 años. Debemos pensar en una relación bastante dinámica. Debe haber habido mucho intercambio entre estos dos músicos profesionales. Ana Magdalena, como cantante, tenía una considerable experiencia profesional, y ella podría haberle dicho a su marido, de vez en cuando, «Bueno, eso no se puede cantar». O quizás, «Me gustaría la melodía de esta manera en lugar de esta». Y él respondería, «Pienso que Bach era un músico que trataba de sacar lo mejor de sus compañeros y sus colegas». Bach tenía la reputación en su tiempo, y la tiene todavía, de haber escrito música enormemente difícil. Él mismo describía su música como incomparablemente más difícil que la de sus contemporáneos. Y lo era. Cuando escribe música para voces o hasta para instrumentos de viento, él casi olvida que músicos y cantantes tienen que respirar a veces. Él se olvida de eso y mantiene una línea musical ininterrumpida y continua para músicos y cantantes, y se olvida de las necesidades prácticas. La casa de Bach era un taller musical. Sus manuscritos son a menudo copias realizadas por Ana Magdalena, sus estudiantes o sus hijos. Pero la densidad, fluidez y marcas de corrección de este manuscrito son de la mano de Bach. La escritura de Bach es hermosa. Me encanta ver su letra y sus manuscritos porque ellos son tan cristalinos y sus líneas son hermosamente onduladas. Cuando tocamos a Bach de una partitura impresa, todo parece muy recto y muy clínico. Pero la letra de Bach nos da la inspiración. Su música es emocional y, en un sentido muy real, romántica. Está llena de sentimiento y de ondulaciones. Para mí, no hay ninguna línea recta en Bach. Siempre hay ondas. Se vio comprometido cuando el príncipe decidió apoyar militarmente a Prusia y tuvo menos dinero disponible para la música de la corte. Con una familia numerosa y un futuro incierto, Bach buscó un empleo alternativo.
Lo encontró en la ciudad universitaria de Leipzig, donde también pudo asegurar una excelente educación para sus hijos. A los 38 años fue nombrado chantre y Kapellmeister de la iglesia de Santo Tomás, una posición prestigiosa que convertía a Bach en director musical de la ciudad entera. Permaneció en Leipzig durante los siguientes 27 años, el resto de su vida. Miremos más de cerca el estudio del compositor durante una semana ordinaria de trabajo en Leipzig, cuando tenía que preparar una cantata para el próximo domingo. El lunes empezaba generalmente escogiendo un texto y pensaba cómo poner música al texto para que fuera un todo coherente. Luego tenía que preparar los aspectos físicos de la presentación de la cantata. Tenía un montón de papel blanco frente a él. Tenía un tintero y una cajita para secar la tinta, una pluma y un cuchillo para hacer correcciones. También necesitaba un instrumento, un clavicordio, para probar cosas. Luego trazaba líneas en el papel blanco, preparando la partitura para, de ese modo, poder determinar el esquema de la cantata. Luego, elaboraba su pensamiento musical, que generalmente empezaba con el coro, y agregaba arias y recitativos, y ya al final escribía la coral de conclusión. Y cuando la partitura estaba terminada, tenía que hacer diversas copias. Generalmente hacía esto con ayudantes. Y por eso vemos cómo este ejemplo muestra las cuatro partes vocales que había que copiar primero, porque tenía que empezar por ensayar con el coro. Luego, hacía copiar las partes de cuerdas, violines, viola, y luego las partes de vientos, dos oboes, dos cornos y finalmente el bajo continuo. Los ensayos empezaban los viernes y ya el sábado por primera vez se oía la obra en conjunto. Pero generalmente solo había tiempo para un ensayo general rápido, pues la cantata debía ser presentada el domingo por la mañana a las 8 en punto. Una semana de trabajo. Para 1725, Bach había escrito, ensayado y realizado dos ciclos completos de cantatas. Concluyó un tercer ciclo en 1727 y un cuarto en 1729, para un total de 240 piezas sustanciales de música en 6 años, aparte de dos Magnificats, un oratorio de Navidad, una serie de preludios corales para órgano y un cuaderno de piezas de teclado para Ana Magdalena, con quien tendría 13 hijos. Pero sus 10 años en Leipzig no fueron felices. Tuvo discusiones salariales por la falta de pagos extras. Un invierno le pagaron tan poco que se lamentó de que no había muerto bastante gente, con el resultado de que sus ingresos por música fúnebre se redujeron. También se quejaba del nivel de musicalidad. Bach escribió: "El número de cantantes que tengo a mi disposición es como sigue: 17 utilizables, 20 aún no utilizables y 17 inútiles". En el periodo de Leipzig, tuvo varias confrontaciones con la gente. Casi de una manera invariable, tenía sus controversias y sus confrontaciones, primero con las autoridades de la universidad, con la que estaba conectado de alguna manera. Después de perder esa batalla, tenía otra batalla con las autoridades eclesiásticas, la cual realmente no sabemos cómo terminó. Y luego peleaba con las autoridades educativas con quienes tenía tratos. Pareciera que constantemente debía discutir la naturaleza de su propia posición dentro de estas diferentes organizaciones. ¿Cuál es su deber y cuáles sus prerrogativas? Y luchaba por ello hasta que definitivamente, de hecho no finalmente, sino al principio del litigio, llevaba su apelación a la autoridad más alta. Quizás el rey de Polonia en Sajonia. Creo que es notable que en un pequeño altercado que tuvo con las autoridades universitarias respecto a un cierto salario por un trabajo insignificante, corriese inmediatamente donde el rey de Sajonia con sus problemas. Deben de haber pensado que era un demente. Podríamos decir que Bach tenía delirios de grandeza respecto a la importancia de su trabajo frente a las jerarquías burocráticas.
A pesar del descontento de Bach con la calidad de los músicos disponibles, su ambición creativa prevalecía. En 1727 reunió a todos los coros de iglesias y músicos de Leipzig para presentar su extraordinaria obra maestra, La Pasión según San Mateo. Un drama narrativo que empleaba diálogo, recitativo, meditación, incidencia dramática, arias y corales, sin precedentes en la música religiosa de Occidente. Lo que diferencia a Bach de sus contemporáneos y lo convierte en algo casi único en la historia de la música es su habilidad para integrar las armonías expresivas más disonantes en un fondo de consonancia muy básico. Por eso tenemos esa combinación de estabilidad y expresividad tan extraordinarias en Bach. Podría dar el ejemplo de dos piezas, una de Handel y una de Bach. Ambas piezas son los finales de muy grandes obras litúrgicas. El final de La Pasión de Mateo y el final de Teodora de Handel, ambos son sarabandas, bailes majestuosos en 3x4, muy similares en sentimiento y completamente diferentes en técnica. El de Handel es extremadamente simple y al mismo tiempo muy dramático. Con ese movimiento al final, en la misma tonalidad que hemos oído antes, el de Bach es muy similar en ritmo, pero la riqueza de sonido es mucho mayor. El de Bach tiene ese sonido expresivo cuando llegamos a las armonías muy disonantes, mientras que las armonías de Handel son mucho más simples. Es esta riqueza enorme y sobre todo es la riqueza de la parte interna que escribe Bach. No es el soprano o la parte grave, sino las otras voces, el contralto y el tenor, que son tan extraordinarios en Bach. Es algo que no tiene paralelo en la historia de la música y es un modelo enorme. Los compositores que intentaron seguirlo en esto, Mozart y por supuesto Chopin, y otros quienes ejercieron una influencia enorme en el resto de la historia de la música occidental hasta el siglo XX. Bach se ha vuelto una especie de presencia magistral para mucha gente. Él existe en sus conciencias por sus melodías, quizás sobre todo por algunas grandes melodías famosas que han quedado inscritas en nuestro ser. Las hemos oído en ocasiones solemnes, nos han dejado una impresión y se codifican por consiguiente de algún modo, quedan estampadas o programadas en nosotros. Hay muchos momentos que me sorprenden y me sobresaltan. Nunca puedo saber realmente qué momentos van a conmoverme, con una excepción que siempre me conmueve y yo siempre me preparo para eso. Intento resistirme o por lo menos me escondo para que nadie pueda verme sollozando. Y es el Erbarmer Dich. No sé por qué me conmueve. Nada más pensar en él, ya puedo sentir las lágrimas que me salen por mis ojos. No sé por qué me ocurre eso. Quizás es por lo que expresa ese momento de saber que habíamos olvidado que alguien había predicho lo que íbamos a hacer, nuestra traición. Y después de toda esa noche cadavérica y desgreñada, y tal como se predijo, fuimos y lo hicimos, traicionamos. Y solo nos queda pedir una especie de perdón. Pero es la música la que expresa todo lo que pasa en ese violín. That violin.
No importa si somos ateos o judíos, basta con ser un miembro educado de la civilización europea occidental y esta es la historia más famosa que hay. Está en nuestro torrente sanguíneo más que ninguna otra historia y resulta ser una historia intensamente dramática. Podemos leerla una y otra vez y nunca pierde su dramatismo. Claro, el clérigo dogmático diría que la razón por la que nunca falla es que tiene una verdad eterna y esa verdad es religiosa y nos entregamos a ella porque nos resistimos a la religión, a la creencia religiosa que llevamos dentro. No se trata de eso. Es algo que está siempre presente en creyentes e incrédulos. Es el hecho de que estamos aquí para sufrir y también que nuestra profesión en este mundo es morir. Hacia el final de su vida, Bach empezó a combinar diversas etapas de su obra musical. Su misa en si menor contiene música compuesta entre 1714 y 1749, es decir, de toda su carrera musical. Nunca la tocó en su vida, pero es una antología y un resumen de la música coral de Bach, que abarca una inmensa gama de estilos disponibles, desde el gregoriano y el renacentista al operístico y moderno. Una de las cosas que hacen de la misa en si menor tan adictiva y tan completamente irresistible, creo yo, para el público del siglo XX, son los constantes motivos de baile que parece que encienden la pieza entera. Hay muchos ejemplos de ellos. El Gloria es uno, el Insurrectio es otro, el Et Spectro es un tercero, pero quizás el más vivaz y el más irresistible es el Con Sancto Spirito, porque allí Bach parece emplear las mejores melodías del diablo. Él toma algo directamente del mundo secular, del mundo de la música teatral, de la música ceremonial, hasta de la música militar, pero con un ritmo de baile adicional. El ritmo triple, como se habría oído en la corte de Luis XIV y de cualquiera de los principados y potentados alemanes de su época. Y lo usa al servicio de Dios para alabar al Dios cristiano. Y Bach lo hace con un virtuosismo tan increíble y un ritmo tan irresistible que es un cliché, pero no obstante cierto, que las trompetas parecen estar imitando o simbolizando las trompetas de los ángeles. Y hay este sentimiento magnífico de dicha, aspiración, energía y vivacidad. Yo lo encuentro completamente maravilloso e irresistible. Hacia 1748, la salud de Bach empezó a declinar. Su estado fue agravado por dos infructuosas extracciones de cataratas. A pesar de su ceguera incipiente, Bach continuó trabajando, muy probablemente, en el arte de la fuga. Como la misa en si menor, intentaba hacer un compendio de su pensamiento musical, aunque quedó inconcluso. La última fuga es Contrapuntas. Es una fuga muy larga, arquitectónica. Tiene muchos segmentos. Se basa en tres temas y el primer tema es muy lento y bastante solemne. Y después de esa parte, Bach introduce el segundo tema que está lleno de movimiento. Movement.
e introduce algo de ímpetu en la pieza. Pero la tercera parte, que es la más notable, es muy personal y se basa en su apellido, B-A-C-H, porque en alemán, B es si bemol y H es si natural. De modo que su nombre suena así. Es el nombre de Bach en el teclado. Y es la primera vez que usó su nombre. Parece notable que podamos deletrearlo tan fácilmente. Pero uno de sus hijos escribió que era la primera vez que lo usaba como tema de una fuga. Y es una sección muy tensa, muy firme, porque él la superpone una y otra vez con muchos stretti. Lamentablemente, Bach murió antes de que pudiera completar esta fuga. Por eso, hay ese momento devastador donde la música se corta. Se piensa que como fuga a cuatro voces podría haber finalmente reintroducido el tema del arte de la fuga para darle un final a toda la obra. Pero murió antes de que pudiera hacerlo, y en cambio tenemos este final. Realmente chocante y súbito. Bach murió el 28 de julio de 1750 a los 65 años. No dejó testamento, pero sí más de 1000 piezas de música. Beethoven lo describiría como el dios inmortal de la armonía. Para Wagner, era el milagro más estupendo en toda la música. Es interesante que escribiera la música más difícil intelectualmente. Escribió la música más poderosa emocionalmente y al mismo tiempo escribió la música más difícil de tocar de todos los compositores que conocemos. Es un logro muy extraordinario. Y sobre todo para mí es más extraordinario si pensamos que casi todo esto se hizo en un insignificante rincón en Leipzig. En un momento en que internacionalmente solo era conocido por un grupo muy pequeño de aficionados y conocedores, y que no tuvo ningún verdadero reconocimiento público hasta algo así como 100 años después de su muerte. Mi deseo es que quisiera haberme encontrado con Bach, haberlo conocido personalmente, haberlo oído tocar el órgano. Debe de haber sido algo extraordinario.